Estuve observando estas fotos alucinantes de distintas zonas del planeta. Estoy pensando. Tienen diferentes climas, ¿verdad? ¿Sabes por qué? O funcionamiento del tiempo y o clima tenga su base en la insolación recibida en las distintas zonas del planeta. Como puedes ver aquí, es diferente. Y hablaremos de esto dentro de un minuto. Tendemos a pensar que la Tierra tiene esta posición. Perfectamente recta, porque es como habemos en muchos mapas. Pero realmente tengo una inclinación de 23 grados respecto al plano Terra-Sol donde se efectúa a su órbita. Esto es también responsable de la aparición de las estaciones. Entonces, como ya os conté, la radiación solar no incide de igual xeito sobre el planeta, o que ocasiona que unas zonas de la Terra se quenten más que otras. Si vos fijáis bien, los rayos son más perpendiculares no ecuador que no polo, que son mucho más oblicuos, fíjate vos. Esto causa un quentamiento desigual de atmósfera que fai que a presión experimente variaciones horizontales. Esta diferencia de temperatura e a rotación de la Terra e o motor que fai mover las masas de aire atmosféricas e provocan los ventos y a redistribución de calor no planeta. Como a insolación es mayor no ecuador que nos polos, na zona ecuatorial o aire quéntase más e faise más lixeiro por ser menos denso. Debido a esto, ascende e origina una zona de baixa presión na superficie preto do ecuador. O aire subirá de xeito vertical pola troposfera, ata chegar a tropopausa. Alí comeza a desplazarse horizontalmente en dirección aos trópicos e unha vez alí, como refriou o aire, comeza novamente o seu descenso. Isto orixina un movimento cíclico a través do que coñecemos como célula de Hadley. Pero realmente non existe unha única célula atmosférica, senón tres, xa que en cada hemisferio temos outras, como a de latitudes medias e a polar. A célula de Hadley leva ese nome polo científico inglés que propuxo a súa existencia. Una cosa alucinante es que no solo aparece en nuestro planeta, ya que existe este tipo de célula en otros planetas como Venus y Marte, aparece pues, en su atmósfera.